electrónico. Estamos a punto de ver competir a estos gladiadores. ¿Será que pueden lograr el empate que tanto desea la barra del equipo amarillo? Lo vamos a saber cuando decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Arranca Ángel en el equipo amarillo. 2:30 para esta última competencia de esta tarde-noche. Ahí estamos viendo a Ángel, gran competidor del equipo amarillo. Se va y oficialmente consigue la primera campana para su equipo. Vemos en competencia a Yubica, que por supuesto quiere conseguir esta campana, aunque no la vemos con la rapidez que acostumbramos ver a esta gladiadora. Ella se encuentra en el péndulo a punto de tocar una campana. Algo está pasando con esta competidora. No estamos viendo a la Yubica rápida. Vamos a ver si lo puede hacer mejor en la siguiente pasada. Atención, sale Carlos. Carlos tiene que coordinar muy bien. Atención, pierde el segundo trapecio. Ahí está, lo consigue. Vamos a ver si el equipo amarillo puede alcanzar y obligar a un desempate. Ahí estamos viendo este gran competidor. Oficialmente tres campanas para el equipo amarillo. Se viene Fiorella, una gran competidora de este equipo, quien ya tomó el primer péndulo. Va por el segundo trapecio. Atención, no coordina bien Fiorella y ahora sí, toma el segundo trapecio. Va por el último péndulo, lo consigue. Se viene la cuarta campana en el equipo amarillo. Toca la campana y rápidamente viene Ángel, este competidor que al parecer él sí está mostrando la fuerza y destreza con los que se identifica este gran ganador. Por supuesto quiere tocar otra campana y lo logra. Toca la campana y rápidamente vemos nuevamente a Yubica. Aún nos seguimos preguntando qué es lo que está pasando con esta competidora, porque no la vemos poner el 100% como siempre cada una de las pruebas. Cinco campanas para el equipo amarillo. Yubica oficialmente consigue la campana número 6. Gladiadores tienen menos de un minuto de competencia. Se viene Carlos. Atención, Carlos conquista el segundo trapecio. Acelera el equipo amarillo con la agilidad de Carlos. Vamos a ver si Carlos consigue esta campana. Sí, señores. Campana número 7 en este equipo. Ahora es el turno de ver a la ágil Fiorella. Aquí estamos viendo a esta competidora. No está sincronizando bien. Se balancea Fiorella. Va por el segundo trapecio. Lo pierde y está también perdiendo segundos valiosos. Ahí está Fiorella. Consigue el trapecio. Va por el último péndulo. Sigue sin poder sincronizar mejor y ahora sí consigue el trapecio. Se acaba el tiempo para este equipo. 16 segundos. 8 campanas ha logrado Fiorella. Atención. Decimos. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Señoras y señores, el señor juez nos indica oficialmente puntaje perfecto el día de hoy. La victoria es para el equipo rojo. Perfecto, 600 puntos tiene el equipo rojo que hoy se lleva la victoria. Ahí está, muchachos, levanta los brazos el capitán del equipo rojo, quien ha conseguido puntuación perfecta el día de hoy. Felicidades, muchachos. Hay que celebrar. Por supuesto, Rodrigo tiene que irse al botón de la felicidad, al botón más preciado que todo gladiador quiere tocar. Estamos con el equipo rojo. Se van los muchachos a tocar el botón preciado, el botón de la felicidad. Y lo van a hacer cuando decimos... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Coca-Cola! Celebra el equipo rojo, por supuesto, con lo mejor, con Coca-Cola. Ahí está la alegría del equipo rojo.